Amigos, continuamos nuestro trabajo de Prensa América Internacional en la mítica isla de Chiloé, hoy día desde el Puente Quilo, donde vamos a tener la oportunidad y el agrado, la enorme satisfacción de platicar con don Sixto González. Él es un afable lugareño que ha tenido a bien hacerse cargo de un museo que antiguamente tenía también su señor padre. El museo justamente tiene el mismo nombre de la ubicación del lugarejo, que se llama Museo Quilo. Entonces vamos a platicar con él, gracias a su buena disposición y también acompañados en esta ocasión con algunos vecinos y gente de Quitalmagüe aquí en Chiloé, para que nos relate un poco acerca de cómo nació este museo, qué es lo que ha conseguido y ese tipo de cosas. La primera pregunta, tal vez, si me permite, don Sixto, sería que nos relatara un poco cómo nació este museo. Ya, le explico cómo empezó este museo. Primero empezó en Cu. Mi papá se contactó con un curita porque él tenía conocimiento de las cosas prehistóricas que encontraba. Entonces, el curita, frente a la plaza, tenía una vitrina. Entonces, de ahí empezaron los valores de rescate de prehistoria, que hacen hartos años. Entonces, mi papá aportó las cosas prehistóricas que encontró, ayudó al Museo de Ancú, cuando ya se levantó el museo. Entonces, pues nosotros le dimos importancia al Museo de Ancú, que eran lindas las cosas prehistóricas que estaban conservándose. Entonces, nosotros nos vino una luz de este sitio prehistórico donde estamos pisados, que no sabíamos que todavía era el cementerio. Entonces nosotros quisimos rescatar las cosas en nuestro sitio, en nuestro campo. Y entonces la idea, como Ancú partió con esa casa que levantó, nosotros también dijimos que podemos partir con una pequeña casa, que fue una choza de paja la primera que tuvimos. Entonces ya tuvimos conocimiento que colocamos el letrero en la carretera, tuvimos muchas visitas. Entonces después siempre las autoridades nos fueron apoyando de algo de monumentos nacionales. Y entonces después se levantó la mejor casa, que ya tuvimos ayuda de los SPAO y de una fundación ballenera. Entonces siempre nos fuimos contactando con el mundo que nos iba mirando nuestras cosas de trabajo que hicimos en Puente Quilo. Entonces estábamos preparados para rescatar la prehistoria en nuestro sitio, en nuestro campo, que fue de mi abuelo y de mi papá. Entonces creo que ellos sí quisieron contactar esta vida antigua al mundo con nosotros. Señor González, nosotros por la mañana con Roberto González de Prensa América Internacional también tuvimos ocasión de apreciar todo el acopio de instrumentos, piedras, flechas, lanzas, esqueletos, huesos, fósiles que usted ha venido acumulando y su señor padre desde hace muchos años. Pero debe haber alguno que usted quiera mucho o que su señor padre haya apreciado y le haya señalado a usted cuando era joven que esto era muy importante y muy valioso. ¿Recuerda alguna de esas cosas que son muy importantes? Las lanzas que son más finas. Hay una que lleva tres puntas y esa es la más preciosa. Porque quizás que tengamos en Chile o aparte del mundo, no será fácil encontrar una lanza de tres puntas prehistórica pequeña. Tiene usted razón, yo en los museos que estaba tampoco he visto de tres puntas. Sí. Eso es la más valiosa. Muy original. Claro. A cuidarla entonces. Sí, hay que darle valor. Hay una temática que si usted gusta la plantea, si no, no importa, como se sienta cómodo. Es acerca de
del financiamiento. ¿Cómo le gustaría a usted seguir de aquí en adelante? ¿Le gustaría que una entidad como la municipalidad se hiciera ella cargo y usted solamente mirara de vez en cuando y ellos lo sumaran a su cadena de museos? ¿O le gustaría que una entidad gubernativa se hiciera cargo o simplemente que le apoyaran a usted porque usted tiene la pasión para seguir con esto? ¿Cómo se sentiría más cómodo? No, yo de momento me siento cómodo atenderlo como familia a este museo, mientras exista la familia, porque es con un cariño y aprecio grande al mundo turístico que nos rodea. Entonces eso nos nace el corazón, atender a la gente. Entonces nosotros no podemos todavía entregarlo a nadie. Don Sixto, yo sé que usted es un hombre muy trabajador, que tiene una serie de compromisos, tiene que atender a su familia, sus tierras, sus animales, sus cosas personales, y además se da el tiempo para trabajar en el museo y rescatar nuevos aparatos, instrumentos, cosas de los antiguos, lanzas, armas, etc. ¿Cómo logra poder hacer todas las cosas, ese equilibrio, sin abandonar sus tierras, sus lotas? Me doy un tiempo para ir de a poco. Sí. Campo, esto, turismo, mar. Entonces todo lo voy haciendo de a poco. Así me esfuerzo con mi familia trabajando. Perfecto. Tienen que ayudarlo mucho entonces su familia, a respaldarlo. Sí. Porque solo no podría hacer tanto. Que somos familia, que hemos sido fuertes unidos. Para siempre comenzamos de jovencito a ser fuertes en nuestros trabajos. Entonces el museo también lo pescamos fuerte. Y después, ahora hace poco tiempo, levantamos una fiesta costumbrista en nuestro campo y, con la gente y ha sido bonito. Claro, y tenemos con orgullo hacer estas cosas para atender el mundo turístico que nos rodea. Me alegra mucho. Ese orgullo y ese cariño por el museo se nota en su persona, sí, señor González. Sí, aprecio grande de corazón. Sí. Mi estimado señor González, entonces ahora tendríamos que ir a apreciar todas esas riquezas arqueológicas que usted y su familia ha juntado durante tanto tiempo. Y además nos sentimos muy complacidos por el cariño que ha demostrado de cuidarla constantemente. Vamos entonces al museo.